Para una vida sana, come arroz cada día. Ponle a tus recetas un toque especial. Es versátil, fácil de preparar, económico y rendidor. Excelente comida para una salud cardiovascular. Consiéntete y aprovecha los beneficios del arroz. Por esto y muchas razones más, para una vida sana, come arroz cada día. Bueno, qué programa tan más delicioso este con las recetas que nos estás preparando, divertidas, fáciles. Yo no me imaginaba que todo esto fuera, digo, tú lo haces de una manera muy sencilla. Yo creo que la gente que nos está viendo en televisión también ve que es sí, muy fácil. Sí, es muy fácil hacerlo en realidad. El chiste es perderle el miedo y meter las manos y no tener miedo a ensuciarse y va a salir todo muy bien. ¿Y tú qué opinas, Carlitos? ¿Ha estado fácil las recetas que hemos preparado o no? Sí, muy fácil. ¿Sí, ya las harías tú en tu casa? Ah, bueno, de eso se trata, de que la gente aprenda. ¿Y ahorita qué vamos a preparar, Ana Laura? Vamos a hacer unas paletas de arroz inflado con malvavisco. ¿Por qué el color, eh? Bueno, tenemos aquí el malvavisco derritiéndose. Ajá. Es de color morado, bueno, este malvavisco lo hicimos nosotros. Lo hacemos a mano, no está comprado. Y le agregamos esta vez color morado para que sí sea más padre para los niños. Y le llamará más la atención. Y bueno, y la gente que no sepa, por ejemplo, preparar los malvaviscos como tú lo preparas en tu restaurante, ¿puede usar los malvaviscos? Sí, los malvaviscos comunes y corrientes nada más se ponen en la estufa, se derrite y se le agrega el... ¿Se pone a baño María, se pone directo? ¿Cómo es que preparamos para que quede así líquido y no, lo podamos hacer? Lo puedes poner a baño María, pero se va a tardar un poquito más. Lo que también puedes hacer es ponerle un poquito de mantequilla. Uh-huh. A tu ollita y ya le agregas el malvavisco para que no se te pegue. Por ejemplo, si tengo una bolsa de bombones, ¿cuánto llevaría de mantequilla para yo poder hacer esta mezcla? Nada más un cubito, con un cuadrito. Un poquito nada más. Sí, nada más para que no se pegue. ¿Y cuánto tiempo hay que tenerlo en el refrigerador, en la lumbre? Hasta que se derrita. Nada más hay que estarle moviendo constantemente porque si se queman. ¿El fuego? El fuego medio. Medio. Vamos a incorporarlos. Y como empieza a enfriar, ya se ve ahí los hilitos de los bombones. ¿Qué tal? ¿Se te antoja esta receta o no? El arroz, ¿es arroz inflado? Arroz inflado. Puede ser natural o de chocolate. Digo, es más fácil y más práctico si ya lo compran. Sí, ya lo compran. Y lo hacen en casa, uh-huh, con los niños. Además, este postre a los niños les encanta. Y aparte es muy fácil que les ayuden a elaborarlo. Pero yo creo que también a los grandes, porque ya hay varios que pidieron que querían su paletita de regalo. Así que bueno, les vamos a tener, Carlitos, que compartir. Vamos a ocupar un poco de... Esta es azúcar antihumedad, pero en su casa pueden utilizar maicena mezclada con un poco de azúcar glas para que no se les peguen las manos y puedan manipular la mezcla. ¿Cómo qué proporción sería? ¿Cuánto de maicena? ¿Cuánto de...? Mitad y mitad, es suficiente. Mitad y mitad, ¿ok? ¿Cómo lo hago? Mezcla, agárralo en tus manos así. Es para poder hacer las bolitas. Y esto sigue siendo divertido para los niños, para los niños, grandes. Sí. Oh, yo también quiero meter la mano ahí, nada más de verte ahí lo que estás haciendo. Yo también quiero hacerlo. Ponte un poquito más para que no se te pegue todo. Y además no hay problema, ¿no? Porque tú le vas agregando según veas. Hoy sí que le vas midiendo y ya lo vas haciendo, y la experiencia, bueno, pues ya te va diciendo cómo exactamente lo tienes que hacer, ¿no? Esto es la práctica nada más. Aquí le pusimos arroz inflado de chocolate, pero ya con el color que traías del bombón, pues ya quedó, ¿no? Como al tono. Y va a estar rico el postre, porque va a estar así crujiente. ¿Lo metes al horno o al refrigerador? No es necesario. ¿No? Solito enfría, ya lo tenemos listo. ¿Esto para cuánto tiempo nos dura? O sea, que si los preparo... ¿Cuánto tiempo me dura de que no se me eche a perder o cómo los tengo que cuidar o cómo...? En un lugar que no sea muy caliente, uh-huh, no tiene que estar en refrigeración, a temperatura ambiente aproximadamente una semana, dos semanas.
porque si no el arroz inflado se empieza a hacer suave. Ah, muy bien. Y también la idea es hacer bolitas. Para hacer paletitas o puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer también o una placa. Ajá, exactamente. Es lo que te iba a comentar, porque también lo he visto, así que lo tienen en... Carlito sigue divertido aquí haciendo con las manitas. Pero de eso se trata la cocina del día de hoy. Que los niños aprendan, que les guste meterse a la cocina, ayudarle a mamá. Que sigan los consejos tuyos, Ana Laura, porque esto es lo que hace precisamente divertida la cocina. Que era lo que queríamos hoy. Que los niños también, no les dé miedo meterse a la cocina y a las mamás tampoco. Sí, que los dejen ensuciarse, ya después se lavarán las manos. Sí, o sea, digo, y además esto, digo que eso está divertido, ¿no? Porque yo veo aquí Carlitos las caras que está haciendo y se la está pasando muy bien. Y esto es como una clase para todos, para grandes, para... Poner chocolate, igual las perlitas, para que quede más decorado. Como, a ver, decórame una con chocolate. ¿Cómo sería? ¿Hay que dejar enfriar? O... Esta ya está fría. Ajá. Le podemos poner un poco de... ¿Con la misma palita o...? Ah, nada más escurrirle, sí, para darle una decoración, sí, pero diferente. No cubrirla completamente, sino ya quedaría demasiado empalagosa. Bueno, y aquí ya vemos varios que nos encanta el dulce. Y hay varios que ya levantaron su manita para poderlos probar. Pero bueno, yo creo que aquí el que va a ganar y va a tener que probar esto va a ser Carlitos. Oye, Carlitos, ¿cómo te lo has pasado en el programa? ¿Te gustó venir a cocinar? Sí, muy divertido. ¿Muy divertido? ¿Volverías a cocinar con nosotros? Claro. Bueno, no, pues claro que sí. A los niños les encanta el dulce, a los grandes también. Y esta cocina ha sido, la verdad, muy, muy divertida. Y son recetas que uno pensaría que son muy complicadas, pero la verdad es que no, nada de tiempo nos llevamos en preparar esto. Yo creo que a lo mejor nada más a la hora de derretir el malvavisco es lo más complicado. Lo más tardado, ¿no? Pero ¿cómo en cuánto tiempo se derrite el malvavisco? ¿En cuánto tiempo lo tenemos? 5 minutos. O sea, rapidísimo. Sí. Son recetas de esas que nos gustan, que son así súper fáciles, sí, que quedas de lujo con la gente que a la que le vayas a ofrecer este postre. Y ya quedas muy bien. A ver, Carlitos, ¿cómo te va a quedar tu paleta? Te la vas a tener que comer, ¿eh, Carlitos? Así que esta es la decoración. No, bueno. Yo voy a ponerle chocolate de fresa. La vas a cubrir completamente. ¿O qué vas a hacer, Carlitos? Aquí depende de la imaginación de cada quien. Pues yo ya quiero darle las gracias a ustedes dos por haber compartido conmigo el día de hoy esta cocina tan deliciosa. Les quedó muy sabroso. Gracias. Todo. De verdad, puro dulce el día de hoy. Bueno, nos vamos a tener que poner a dieta para la próxima, pero no importa. Ana Laura, muchas gracias. Un teléfono al que te puedan llamar para que la gente se comunique contigo, les hagas pasteles, no sé, a lo mejor quieren que vayas a su casa, ¿no? Sí, estamos para servirle 5580-2147 en la dirección que ya les dimos anteriormente. Nos pueden encontrar. ¿Qué es, Homero? Homero 1402, esquina con Platón. Pues muchas gracias a los dos. Carlitos, ¿tú la vas a probar o no? Pero le voy a echar chispitas. Todavía le va a poner chispitas, Carlitos, para que le quede mejor su paletita y se la pueda probar. Yo les quiero dar las gracias y los invito a que nos vean en otro programa más de Cocinando con...